Buenas tardes, amigos. Estamos aquí como todos los martes de reflexiones espirituales en español. Y vamos hoy con un nuevo tema de la serie que estamos reflexionando acerca de ella, ¿verdad? De las madres y cómo la sabiduría de Dios se expresa a través de las madres. Y en los programas con Maris este mes especialmente vamos a hacer énfasis, estamos haciendo énfasis en dos hermanas que ya dejaron el cuerpo y cómo la sabiduría de Dios se expresó a través de ellas. Fueron de las primeras que, como ya lo dijo Amarilis y en alguna ocasión yo lo dije y también lo dijo Rosa, fueron de las primeras mujeres, niñas, algunas de ellas muy, muy niñas, otras un poquito más grandecitas, que se dieron cuenta que había esa, realizaron, se dieron cuenta, tuvieron esa conciencia de que había algo más en las palabras que en aquella ocasión, hace muchos años, Brahma Baba estaba diciendo, y tuvieron ese reencuentro con Dios y pudieron por muchos años cultivar, tuvieron la oportunidad de poder aislarse y poder cultivar y reformar la forma en que ellas se habían acostumbrado a relacionarse con Dios y aprendieron a conversar con Dios, a tener a Dios como su compañía, no como muchos creen Dios en mi corazón, sino por el contrario, yo en el corazón de Dios. Hay una gran diferencia en eso. El corazón de Dios es puro. Si yo puedo entrar a ese corazón porque está totalmente purificado, porque está totalmente lleno de un amor incondicional. Y así yo me puedo llenar de ese amor. Y eso fueron los que hicieron las dadis. Dadis significa hermana mayor, como nos lo explicó Amarilis la semana pasada. Y las dadis, Daddy Gusar y Daddy Yankee. Ellas dos fueron expresión de amor, y muchas otras también, pero este mes estamos enfatizando ese amor, esa sabiduría que ellas nos transmitieron y que tuvimos la oportunidad, muy, muy afortunada me siento de haber tenido esa oportunidad de estar en contacto con ellas y de aprender de ellas y de saber. Dentro de esa sabiduría, la inspiración hacia dónde debo ir, hacia dónde debo llegar, hacia dónde, qué tengo que dejar, qué tengo que eliminar. Todo eso te lo puede decir el encuentro del ser, del alma, con una persona sabia, como eran las dadis. Y hoy el tema un poquito. Alguien a lo mejor dice, esto está un poquito feminista el tema, ¿no? ¿Cómo transformarme con el femenino mío? ¿Y por qué escogí yo este tema hoy? Ah, amigos, disculpen, yo soy Marjorie y soy una estudiante de Brahma Kumaris y hoy martes tengo la fortuna de compartir un poco con ustedes esta experiencia, este conocimiento y esta experiencia del crecimiento espiritual. Entonces, le estaba diciendo, ¿cómo es eso del femenino en mí? Pues simple, todos tenemos un femenino en nosotros, tanto el hombre como la mujer. No somos, por alguna razón, nos hemos dividido y creemos que oh, tengo que ser muy, muy masculino, muy así, ser muy, muy bravío, muy macho, o tengo que ser muy femenina, muy delicada, muy, muy
calladita, porque así es como dicen, es entre comillas la definición de lo que es femenino y lo que es masculino. Pues no, la sociedad nos ha dado unos roles que realmente están un poco equivocados y eso ha traído una cantidad de trastornos en la salud mental y emocional de las personas. Yo y todos los seres humanos tenemos un femenino y un masculino, lo dicen la tradición filosófica china, el yin y el yang, ¿verdad? Y mi parte femenina, la parte femenina que tenemos los seres humanos, es la que está relacionada con mi parte materna, con permitirme ser maternal, con permitirme ser amoroso, con permitirme ser compasivo, con permitirme ser tierno. No tiene nada que ver con mi definición, identificación con mi rol físico o sexual. No tiene nada que ver con ser mi definición en esa parte de mi vida. Tiene que ver con el ser interno. Tiene que ser con mi verdadero ser. Porque lo que yo soy físicamente y el papel que decido desempeñar en mi vida como pareja es una decisión totalmente diferente a lo que yo soy internamente. Internamente, mi alma, me estoy refiriendo a mi alma no tiene una sexualidad definida, no tiene un género definido. Mi alma no es femenino o masculino, y si queremos decir el alma es más masculino que femenino, pero no porque tenga esas cualidades masculinas o femeninas, es porque es hijo de Dios. Pero ese es otro tema. Lo que quiero hablar hoy es el femenino que hay en mí, porque ese hijo que yo soy, esa alma que yo soy, tiene un femenino. Tiene el femenino que es ese amor, que es esa compasión de las madres, ese aceptar de las madres, ese entender de las madres, el comprender. Y eso es tan importante en la vida cotidiana, pero es muy, muy esencial para transformarme. No me puedo transformar sin aceptación. No me puedo transformar sin compasión hacia mí mismo. No puedo transformarme sin amarme primero. Y esas tres cualidades que son principalmente asignadas a la parte femenina son importantísimas. Y son esenciales y existen en cada uno de los seres humanos independientemente del rol de su género o del rol de su sexualidad. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de el alma y su rol femenino. ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo me manifiesto? Si no tengo compasión, si no tengo amor, si no tengo aceptación, me va a quedar muy difícil. Y como diría un buen campesino que conozco, decía, de para arriba, Marjorie, de para arriba me queda esto. Es como subir una montaña con 20 bultos encima. Es difícil, no imposible, pero muy riesgoso, muy doloroso. Pero si yo empiezo esa subida, si yo empiezo dejando esas cargas que he creado, que estoy manteniendo por años, y las dejo en la falda de la montaña, porque no son mías, las he adquirido, como la ira, la frustración, el dolor, el ego, el apego, la avaricia, la inseguridad, el querer tener más y más y más. Si yo dejo eso, como dije, en la falda
de la montaña, entonces yo voy a estar más liviano, voy a estar más seguro, voy a estar más libre. Pero solamente me permite dejarlo, ese ser femenino que hay en mí, porque tengo compasión conmigo mismo, porque acepto que necesito dejar los apegos a un lado, necesito dejar la inseguridad de no tener, la seguridad de estar en el ahora, la seguridad de estar en el presente, de abrazar y aceptar a todos tal y cual como son, independientemente del color, de la raza, de la política, de lo que querramos creer. Si puedo dejar esos prejuicios, si puedo dejar esas creencias, si puedo dejar mi ego, si puedo dejar mis apegos, mis dependencias, si puedo dejar mis impurezas. ¿Cuáles son las impurezas? La crítica, el juzgar, el deseo, el verme mejor que los demás, el ego, todo eso son impurezas. Si yo puedo aceptar las que las tengo y dejarlo al lado, dejarlo a un lado, entonces me va a ser mucho más fácil subir esa montaña. Entonces voy a empezar a usar esa parte femenina mía para transformarme, para tener aceptación, reconocer lo que tengo que cambiar y saber cómo lo voy a cambiar con compasión, con amor hacia mí mismo. Y compasión es entender que necesito redescubrir que tengo algo más que este cuerpo, este intelecto, estas pertenencias físicas, que yo soy un ser espiritual, una energía, que soy amor, que soy paz. Y eso se necesita mucha valentía. Mucha valentía para entender y aceptar que soy eso y vivir desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa posición. No desde la posición de guerrear, no es la posición de quitarle al otro, manipular, hacerlo sentir mal. Si yo tengo necesidad de apuntarle los defectos a los demás, hay algo deficiente en mí. Yo necesito empezar a explorarlo, necesito empezar a saber exactamente qué es eso que hay en mí que me hace esa deficiencia, esa competencia, ese juzgar y criticar, a veces muy sutilmente, puede que tengas razón, pero ¿quién soy yo para acusar al otro, para apuntar con un dedo en público al otro? Nadie. Entonces, cuando soy capaz de hacer eso, cuando soy capaz de hacer ese acto de observación y de desapego, me vuelvo más libre y listo para transformarme con mucho amor, con mucha compasión, con la aceptación de que hay cosas que van a suceder, y hay cosas que no se van a dar, que hoy voy a poder hacerlo y mañana no lo voy a poder hacer, o el siguiente minuto no lo voy a poder hacer. Y eso está bien, está bien. It's okay, como dicen en inglés, está bien, porque eso es lo que sucede, es aceptando y viviendo el momento, ese minúsculo momento. Si yo lo vivo en el presente, oh, qué maravilla, qué felicidad voy a tener. El sufrimiento viene porque pienso en el futuro o porque pienso en el pasado. Entonces sufro. Y mi parte femenina es tener compasión conmigo mismo y decir, es ok, está bien, eso es el pasado. Lección aprendida. Sigue adelante. Qué lindo es el presente. Qué hermoso haberme dado cuenta de eso. Qué bueno, qué energías tengo para seguir adelante. Qué lección hermosa acabo de aprender. Y darte ese regalo, ¿verdad? De hablarte bonito, hablarte con amor. Porque hay personas en este cuerpo femenino que no hablan con amor, que
que no hablan bonito a sí mismas. Háblense con amor. No importa el género. Lo que importa es el alma. Compasión hacia sí mismo. Con amor. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión meditativa o una meditación. Una meditación. Aquí me están diciendo que haga algo, así que me da pena un minuto. Una meditación reflexiva y para experimentar esa parte femenina de mi ser. Entonces, nos enfocamos en esa energía preciosa que somos. Dejamos ir todos los pensamientos, cualquier distracción que tengamos. Solamente me enfoco en esa gran pantalla que es mi mente. Y me veo a mí mismo como un hermoso ser. Un ser rodeado de tesoros, de rubíes, perlas, diamantes, y lo maravilloso es que nada ni nadie se apresura por cogerlas y guardarlas. Es como que los seres hermosos en este mundo, más allá, están acostumbrados a las riquezas compartidas. Y este ser hermoso que yo soy, se ve un hermoso, maravilloso jardín, lleno de pavos reales, animales pacíficos que están uno al lado del otro, un mundo sin agresividad, libre. Y yo me observo y me doy cuenta que yo también soy ese ser, también pertenezco a este mundo donde no hay dolor, sufrimiento. Ni agresividad, ni avaricia, mundo puro. Siento el amor, siento la paz en cada respiro, en cada movimiento, tan reales, tan armoniosos. Me doy cuenta que el mayor tesoro que yo tengo no son los diamantes y los rubíes. Mi ser interno, un ser totalmente puro, libre de críticas y juzgamientos, libre de culpa, un ser lleno de amor, un ser lleno de paz, un ser lleno de pureza, lleno de aceptación. Lleno de compasión. De un amor inmenso. Y me doy cuenta que antes, mucho antes, que este mundo viviese en esa armonía, en ese amor incondicional,
en esa paz infinita. Había un ser 100% puro que me enseñó, que nos enseña a vivir en paz y a redescubrir el amor en mí, a tener compasión por mí y por los demás, a aceptar que soy algo más que este cuerpo, que soy una energía, que soy un alma, que la esencia de mi alma, de mi ser, es la pureza, es el amor, es la paz, es la compasión. Que mucho antes que este ser viniese y me enseñase eso, me enseñase eso, yo me olvidé de mi verdadera esencia y me llené de ira, de odio, de celos, de competencia, de crítica, de deseos, de avaricia y de apegos. Apegos a las personas, a las cosas. Pero eso no soy yo. Eso lo adquirí. Y ahora este ser que yo llamo Dios, me está enseñando a dejar eso para poder seguir subiendo a la cima. Libre. Libre del pasado, libre de la culpa, del dolor, de la ira, del deseo. Porque yo sé que hay un mundo lleno de amor y de paz, que yo estoy construyendo y que la transformación empieza por mí, no por los demás. Yo cambio. Y uso todo lo que tengo en el femenino de mi ser para cambiar, para transformarme en el verdadero ser que yo soy. Poquito a poco, día a día, segundo a segundo. Sabiendo hacia dónde voy, a ese mundo de paz que estoy construyendo. Sabiendo quién me está alimentando y recargando mis baterías para transformarme con amor y recibiendo su amor incondicional, sabiendo qué es lo que tengo que hacer ahora, regreso al lugar en el que me encuentro, lleno de amor, lleno de paz, de compasión, lleno de pureza, lleno de alegrías, de júbilo, de saber que soy más, mucho más que este cuerpo en el que ahora estoy actuando. Dejé o es ella, el universo, o Dios, como yo lo llamo, el que me da el poder para transformarme con su amor incondicional y su amor infinito y eterno. Bien, amigos, espero que hayan podido seguir la meditación guiada, reflexiva, y se hayan podido ver en esta, en estos, de esta forma hermosa que nos vemos constantemente.
Y entonces queda un tema más, que un tema más de esta clase de las madres. Y ese va a ser el próximo martes con Rosa. Una inspiración que Daddy Yankee y Daddy Broussard a mí personalmente me dejaron es ver. Ver siempre a los demás como almas, como los reyes puros, llenos de amor y de paz que son. Probablemente no lo manifiesten en ese momento, probablemente sí, pero nunca, nunca dejar de ver esa visión elevada del otro y de mí. Nos vemos. En la próxima ocasión, espero que estén, tengan un resto de semana hermosísimo y recuerden, practiquen amor, aceptación y compasión hacia mí mismo. Una vez que hagamos eso, somos capaces de tenerlo hacia los demás y eso les va a llenar la vida de mucha alegría, de mucha paz y de mucho, mucho, mucho más amor. Om Shanti.